Exactamente, ¿no? Esto es lo que le molesta, como dice Yamel, a los empresarios, a los que apoyan estas campañas en contra de López Obrador, y en contra de todo lo que tenga que ver con él, porque se está buscando que se hagan las cosas bien, se paguen impuestos, que haya una situación distinta. Y Alejandra del Moral, pues, es la amiga de los empresarios. Yo, honestamente, Paco, Yamel, querido público consentidor, estoy convencido de que no hay nada de malo en colaborar con un gobierno siendo empresario, ¿no? Y que es mera ambición eso de, bueno, no voy a pagar los impuestos o no quiero que me hagan auditorías y etcétera, ¿no? Es pura ambición en esta intentona de, pues, de plantear quién es el que tiene más dinero, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de este audio que nos llega a la redacción de Sin Censura? ¿Qué opinas de esta, pues, de este aparato que ya estamos viendo a todas luces para intentar tener por siempre al PRI ahí en el Estado de México? Bueno, mira, la realidad es que en este país hemos tenido una historia de sindicatos blancos que sirven a los patrones y que se prestan para manipular y para intervenir en elecciones. Y no son solo los empresarios, que mira, están acostumbrados, y digo, después de ese lapso de 2021, están acostumbrados a no pagar impuestos. Eso hacían, recuerda, a partir del gobierno de José López Portillo, les abrieron las puertas para eludir, evadir y recurrir a cualquier trampa legal para no pagar impuestos, ya en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, dejaban de pagar, o a las arcas del Estado dejaban de ingresar 600 mil millones de pesos al año, por eso, y además recibían esas empresas recursos del Estado para hacer investigaciones, es decir, ni siquiera tenían empresas como Kimberly Clark, que es de las directamente involucradas, tenían que destinar de sus recursos para pagar sus investigaciones, recurrían, por ejemplo, al CONACYT, que les daba ingresos para o presupuesto para hacer investigaciones privadas para mejorar el papel de baño, para mejorar los pañales, pero no lo pagaban, así que están acostumbrados a no pagar impuestos. Y mira, no, esto no es casualidad. Hay llamados al voto por Alejandra del Moral. Vicente Fox Quesada encabeza uno de ellos. Está circulando uno de sus tweets en el que pide que a partir de las 7 de la noche haya una cadena para invitar a votar y para invitar a que todo mundo salga a votar por Alejandra del Moral. Él fue presidente y en 2006 él lo ha reconocido, metió la mano negra para que ganara Felipe Calderón. Él se ha atribuido el triunfo, ahora está metiendo la mano claramente cuando se supone que estamos en un periodo de veda que él debía conocer. Fue presidente de la República, fue candidato presidencial, así que debía saber que estamos en veda y que no se vale inclinar la balanza por nadie, pero mira, los primeros que rompen la veda son ellos, pero lo hacen porque saben que las autoridades electorales, como el Tribunal Electoral del Estado de México, como el federal, pues los controlan ellos, así que pueden hacer lo que les pega la gana, y el llamado de ese sindicato se une a llamados como el de Vicente Fox. No, más bien muy burro, ¿no? Muy burro exhibió la tranza, ¿no? O sea, es evidente que ese mensaje, Paco, Yamel, era pues un mensaje privado, ¿no? Para que fuera circulado entre ciertos círculos, bueno, vale la redundancia, fuera divulgado entre ciertos círculos, ahora sí, divulgado entre ciertos círculos, y el muy burro, el muy imbécil, se le ocurre publicarlo en las redes sociales, ¿no? Lo copia y lo pega como está, y exhibe, pues, ya la maquinaria del fraude. Ahora bien, luego